Mi nombre es Diego Gómez, gerente general de tu proyecto SAS, una de las compañías que participó en el programa de gestión estratégica para pymes. Somos una empresa dedicada al desarrollo de plataformas tecnológicas. Quisiera dar las gracias al Ministerio de las TIC, a la Universidad de los Andes y a IESA por todo el proceso y el programa que adelantamos. Fue un programa demasiado enriquecedor, nos aportó demasiado en múltiples aspectos. En lo personal y en el aspecto en el que más considero que me aportó fue en el proceso de pensamiento estratégico. De pronto, por la forma en que construimos las empresas, los emprendimientos en el país, estamos acostumbrados a hacerlo de una forma mucho más operativa, mucho más dedicados al desarrollo del producto sin dedicarnos a la parte de planeación estratégica y a todo lo que conlleva esa mentalidad de cara al futuro. Por esto el principal aporte que creo que el curso me dio fue el de enfocar un poco el pensamiento más hacia ese lado y poder transmitirlo al interior del equipo. Actualmente nos encontramos desarrollando muchos procesos que nacieron con el programa y que estoy seguro nos van a aportar a llevar la empresa a un nivel en donde realmente queremos estar. Adicional, la red de personas con las que nos rodeamos y con las que convivimos en el curso nos aporta demasiado en los vínculos y en las relaciones que podemos desarrollar para fortalecer un poco más nuestras empresas y nuestros emprendimientos. De nuevo, mil gracias por todo lo que nos brindaron en el programa, a los profesores, al ministerio y a la universidad. Todo fue una experiencia muy enriquecedora. Muchas gracias.